de oro para sellar su clasificación para la Copa del Rey, al verse sorprendido por la Bruxador, que se impuso por 78 a 83. Al límite del tercer periodo llegaba el triple de Blagota Sekulić. El montenegrino volvió a tener una actuación muy destacada, con 17 puntos y 25 de valoración. El último cuarto fue muy emocionante y Marcus Ericsson anotaba este triple que le daba un parcial al abrochador de 0 a 9. Toda la presión la tenía el equipo aurinegro y a un minuto y medio para el final, Levi Rost anotaba este triple que situaba a los suyos a tan solo un punto, 76 a 77. Pero en los momentos más calientes, Monroe fue quien desequilibró la balanza. Monroe terminó con 22 puntos y 25 de valoración. De nuevo los canarios en el tercer periodo tuvieron una máxima ventaja de 10 puntos gracias a sus hombres interiores, especialmente destacó Luke Sigma. El inicio del último periodo fue del abrochador, con triples importantes como este de Davin White. Los canarios no habían dicho todavía la última palabra y Levi Rost empataba el partido a 61 a poco menos de un minuto. Con el partido en su máximo esplendor y en un emocionante final, el triple decisivo lo clavó Javier Beirán desde la esquina, 64 a 61 para Iberostar Tenerife, que culminaba de esta forma la remontada.